Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. ¿Quiénes son los visitantes de dormitorio? ¿De dónde vienen? ¿Qué quieren? ¿Y por qué eligen a algunas personas en particular? Siempre las mismas preguntas me hago, pero es que no dejo de ver incidentes de personas normales y corrientes como vosotros y como yo, que de pronto se encuentran con lo imposible en su propio cuarto. A veces aparecen, sí, esferitas pequeñitas como orbs, dando por saco, entrando por la puerta. Otras veces aparece algún tipo de vapor, pero siempre están ellos. Normalmente son como grises, los famosos marcianos, los marcianarcios estos, grises estos con los ojos negros, pero es que hay variaciones entre ellos. A veces son más altos, otros son más bajitos. Siempre, por supuesto, hay un líder al respecto de todas las operaciones que se vayan a hacer con el espécimen humano, pero nunca te puedes mover. Y siempre hay un objetivo. En ocasiones hay avistamientos incluso antes de entrar en el cuarto. Y son ellos, pero se muestran de una manera con la que no vas a traumatizar brutalmente al testigo. ¿Cómo lo hacen? Lo he hablado en algunas ocasiones. Es la teoría de la distorsión. Ellos cogen, se plantan, leen tu mente, ven algo que puede ser útil para sus experimentos y efectivamente se muestran de una forma que para nada es un alienígena y para nada es un marciano de los típicos. No, puede ser un bombero, pero que sabes perfectamente que no lo es, o un indio, por ejemplo. ¿No? Un indio en tu pasillo, de pronto, perturbándote. Esos seres están leyendo en ese momento, mientras que están mostrando una imagen que no es la suya, cientos de miles de parámetros para sus próximos experimentos en donde ya se van a mostrar tal y como son. Y esto mismo es lo que le ocurrió a un hombre que me ha mandado un email que desde luego me ha dejado pues patidifuso, sobre todo por la cantidad de detalles que expone y sobre todo por la impresión que siempre se llevaba él cuando los veía y no podía hacer nada más que tener miedo. Vamos a ver el correo electrónico de esta persona que me ha escrito y me ha escrito aun teniendo miedo de que en algunos momentos de su vida, en el futuro, vuelvan a aparecer. ¿Por qué él? Siempre la genética, pero quizá cierta sensibilidad al respecto de que con él van a poder hacer lo que con otros no. Vamos a ver el email que dice exactamente así. Hola Vicente, mi nombre es, no lo digo, cuestiones de intimidad, ya sabéis, y soy de un pequeño pueblo de Barcelona llamado Mollet del Vallès. Mi vida, no sé si lo he dicho bien, creo que es Mollet o Mollet, se escribe así, no sé exactamente si lo estoy diciendo perfectamente, pero bueno, adelante. Dice, mi vida, Vicente, ha estado llena de sucesos inexplicables, incluso dentro ya de mi infancia. Todo comenzó cuando apenas tenía 9 años. Lo he hablado muchísimas veces. El tema comienza ya desde niños. Y dice, y lo recuerdo como si fuese ayer. Recuerdos vívidos que jamás se te olvidan. En ocasiones, los abducidos hemos visto que se les borra la memoria, pero cuando tienes un visitante de dormitorio delante, ese recuerdo no se va. ¿Por qué? Por la impresión que te da. Y me dice,
Recuerdo aquella tarde de domingo, como si fuera ayer, Vicente. El cielo estaba gris. Eran sobre las 6 de la tarde. Mi padre estaba sentado en la mesa, escuchando la radio. Mi madre estaba sentada en el sofá, cosiendo unos pantalones de trabajo. Y yo estaba, pues nada, viendo la tele. Estaba viendo una serie que se llamaba Pumuki. Seguramente los espectadores españoles sabéis a quién me refiero, ¿no? Y dice, yo estaba allí viendo la tele y siempre he tenido miedo a la oscuridad. Eso he de decirlo desde el principio. De hecho, es que me aterraba que cerraran la puerta del comedor porque era de aquellas puertas de cristal opaco que se veía el fondo absolutamente oscuro y me aterraba aquello. Bueno, entonces yo de repente vi que me estaban entrando ganas de ir al servicio, pero esperé a los anuncios de la tele. Me gustaba aquella serie. Y cuando me levanté para ir al baño, mi madre me dijo, cuidado, a ver si te vas a encontrar con Camuñas, riéndose. Camuñas, un ser fantasmal que es un poco de la tradición española, ¿no? A ver si te vas a encontrar con él. Y lo dijo como con un tono jocoso. Pues el cierto es que, lo cierto es que sí que me incitó aquello algo de miedo y salí con un poco de precaución. Al salir del comedor me quedaba delante un pasillo que era largo y al final tenías que girar a la derecha para entrar en otro pasillo donde estaban las habitaciones. Bien, fui adelante, pasito a pasito, giré y al encender la luz no me lo podía creer, Vicente. Me encontré con una especie de figura que para nada tenía que estar en mi casa. Era como un indio con una lanza postrado justo en la esquina. Lo tenía delante de mí. ¡Qué absurdo! ¡Qué imposible! ¿Por qué? Pero me estaba mirando, Vicente. Aquello era absolutamente real. La teoría de la distorsión. Es decir, algo estaban cogiendo esos seres de su subconsciente, lo estaban postrando como imagen, pero detrás estaban ellos. ¿Por qué la imagen del indio? Bueno, quizá algo había visto aquel niño con la forma de un indio en la televisión. Era bastante fácil hacerlo y lo hicieron. Me estaba mirando Vicente. Recuerdo que sus ojos, de hecho, eran muy, pero que muy penetrantes. Tenía pintado de negro la parte de los ojos, una corona de plumas. Era un indio. Y también varios collares. Apenas unos calzones de cuero o algo así. Mira, fueron casi 10 segundos. Y en esos 10 segundos intenté chillar porque estaba aterrado, pero no me salía la voz. Ingrediente, por supuesto, sine qua non, no hay un avistamiento de un visitante de dormitorio. No te dejan chillar jamás. Hay una campana de irrealidad, hay un control de la situación. Y en esa situación se incluye lo que son tus cuerdas vocales. No puedes chillar, no puedes hablar, no puedes comunicarte, no puedes comunicar lo que estás viendo. Quizá otros sí les vean a ellos tal y como son, en su imagen. Yo no podía gritar y, mientras tanto, aquel ser no paraba de fijarse en mí. Y bueno, finalmente pude gritar y
Vino mi madre, claro, a ver qué pasaba. Y me había, del susto, orinado encima. No entendía qué hacía aquello parado en el pasillo. Yo se lo expliqué y, por supuesto, no me hizo caso. Tenía 9 años. 9 añitos. Después de ducharme, yo me puse el pijama, pero aquella noche, y esto también lo he visto, mira, no quería dormir solo. Tengo 2 hermanas más, son mayores, y solía entrar en su cuarto por las noches sin hacer ruido, porque yo tenía la impresión de que veía cosas ya de antes en mi habitación. Como sombras, sombras que eran muy altas. Avistamientos que duraban apenas unos segundos, pero los veía. Y por eso, no podía dormir. Aunque, claro, me lo recalcaban, yo seguía, pues, haciendo el tema de irme a la habitación de mis hermanas porque no dejaba de verlos. Claro, es que en esos momentos que los veía, yo me acurrucaba en los pies de la cama del miedo que tenía. Me tenía que ir a la habitación de mis hermanas. A veces tenía más sitio, a veces dormía hasta mal, me daba igual. Solamente el tema era no querer estar en mi cuarto. No quería ver esas sombras, Vicente. Llegó un punto, claro, que mi hermana mayor le dijo a mi madre que no podía ser. Claro, necesitaba su intimidad. Que cada uno se fuera a dormir a sus cuartos. Me lo decían y me lo decían. Y yo seguía haciéndolo. Hasta que un día se levantó mi madre y me pilló allí. Efectivamente, ¿no? Eran sobre las 12 de la noche. Mi madre me dijo que me fuera a mi cuarto. Y cuando iba a mi habitación, con mi madre detrás, encendí la luz. ¿Y sabes a quién vi? No te lo vas a creer, Vicente. Otra vez, aquel indio. Era igual, exactamente el mismo que había visto de tarde. Y me seguía mirando fijamente a los ojos. Otra vez, mi voz, yo quería gritar, se fue. Pero mi madre se dio cuenta y me agitó los hombros para que volviera en sí y dijese algo. Me puse a llorar. Entendieron que lo estaba pasando mal y esa noche, pues, dormí con mis padres, pero aquel ser, sí, volvió a presentarse ante mí. Pasaba el tiempo y aquí es donde viene lo fuerte. Me volvió, claro, te puedes imaginar, me volvió ese miedo que tenía de antes. No me quitaba a ese ser, o indio, o lo que fuera, de la cabeza. Lo tenía como un vídeo en alta definición, en 4K, como tú lo quieras ver, ¿no? Como una foto. Podría describirlo como una fotografía al día de hoy perfectamente. Todos los detalles, cómo era y sobre todo su mirada. Bueno, pasaron los días y una tarde estaba en la calle con mis amigos y al llegar a casa me acosté prontito. Pero de madrugada sentí como una presencia. No serían más de las 2 de la madrugada. Estaba durmiendo. Algo había. Escopaestesia. Ojo. La sensación de que te están mirando. Le pasó a él. Abrí los ojos. Y vi delante mío una sombra humana. Una silueta. Grande, pero era gigantesca, unos 2 metros de alto, inmensa. Fueron segundos, pero yo estaba un poco más tranquilo porque todo lo que me estaba ocurriendo en ese momento, sabía que tenía que tomármelo de forma
más tranquila. No había otra forma de tomármelo, porque no dejaban de aparecer. Fueron segundos, es que eran segundos de avistamiento, pero lo vi, eso sí. Cuando vi esa silueta, mi corazón se puso a 100 por hora. Volvió a pasar el tiempo y yo nunca dejaba de pensar en estas cosas que me habían ocurrido y por eso no podía dormir siempre que quería. Había días, de hecho, que el miedo me invadía en mi cuarto. Invadía, podría decir, el miedo por entero, si fuese una entidad, mi cuarto entero. Y aprovechando que mi madre, pues, estaba trabajando de noche, yo me iba de la habitación de mis padres a dormir con mi padre. A él no le importaba, con lo cual, muy bien. Me decía, por supuesto, que ya era mayorcito para dormir solo. Pero podía estar con él. Una noche no podía dormir, Vicente. Yo estaba seguro con mi padre, en su cama, bien, no tenía miedo. Pero sí que me fijaba en que había una puerta que daba al balcón. Casi siempre había una persiana medio bajada y me fijaba en ella. Se podía ver el balcón bien oscuro por la noche, sí, sin duda. Bien, pues esa noche creo que fueron los que se llaman en las ciencias ocultas o como quieras llamarlos tú, los visitantes de dormitorio. Al fijarme en aquel trocito de oscuridad que daba al balcón, de pronto vi algo. Era como un humanoide, negro. Tenía los ojos rojos y estaba como asomándose al balcón, mirándome. Cuando lo vi, me quedé asustadísimo. No sabía si levantar a mi padre, si decirle papá, papá, pero no lo hacía. No lo hacía porque tenía tantísimo miedo, Vicente, que no podía ni moverme. Así pasaron días y días y días. Y aquel ser se presentaba y lo veía y no podía decir ni una sola palabra. Y el tema no mejoró con el paso del tiempo, ¿no? A fijarme con el balconcito, pues hubo un día, más bien una noche, hubo una noche que me di cuenta de que a veces mi padre, mientras que estaba durmiendo, y yo estaba al lado de él, pues yo vi como que sus ojos estaban como rojos. Los mismos ojos rojos del humanoide de ahí. Estaba haciendo algo con la materia, con la energía, algo que estaba mostrando su figura en la cara de mi padre. Y yo lo tenía delante. Yo sentía que aquella cosa del balcón, de alguna manera, pues es que, claro, pues, ¿cómo te lo vas a tomar? Que había tomado posesión de mi padre, que estaba, pues,
tomando lo que era su figura. A veces pensaba que era un sueño, pero no. No, ya estaban invadiendo mi espacio. Mi espacio de seguridad, Vicente. No era un sueño, no. Era real. Y lo tenía a un palmo de mi cara. Al despertar, puedes pensarlo. No. A ver si ha sido un sueño. No, no. Me había ocurrido. Y al despertar, nunca se me pasó por la cabeza que aquello, pues, que me estaba ocurriendo durante muchísimo tiempo fuese un sueño. Había días que a veces, de hecho, notaba algo. Estaba durmiendo y notaba que algo me tocaba. Y no era una sola mano, eran varias, me tocaban. De hecho, lo hacían con fuerza, me empujaban debajo de la cama. Yo, asustadísimo, te puedes imaginar, trataba de zafarme, me podía mover. Llegué incluso a arañar a uno de ellos. Y hubo un momento en el que, quizá con más tranquilidad, sabiendo que no podía evitarlo, mirándolos, les tocaba la mano y les tocaba la cara, palpando sus facciones. Sí, sentía el tacto de su piel cuando lo hacía. Y esa piel es que era la misma que me tocaba a mí cuando ellos me tocaban y me empujaban. Era algo extraño, sin duda. Pero nunca me hicieron daño, que yo supiera. Y, de hecho, pasó algo increíble porque cuando, no sé si fue por confianza, puede ser un experimento esto, o porque me dejaban hacerlo, aquel día que les arañé directamente, se fueron. Así hasta 5 humanoides de esos he llegado a ver totalmente despierto, Vicente. 5. En torno a mí, tocándome. Mira, yo podría extenderme muchísimo más. Esto es solamente una parte de todo lo que me ha ocurrido. Que hoy en día, aún hoy en día, desde que empezó todo esto con 9 años, teniendo 44 años, no me deja dormir. Aquí termina el email del testigo. Saludos, Vicente, espero verlo algún día por su canal. Lo que le he contado de mi incidente. Mucha suerte con sus proyectos. Saludos. Impresionante lo que estamos viendo. Un caso así no se ve sin duda todos los días. Veamos el tema por partes. Primeros avistamientos. Bueno, él ya había visto sombras poco tiempo en su cuarto. Ya un avistamiento absoluto y total. Teoría de la distorsión. No se plantan con la figura, con la forma que ellos tienen. Pero están ahí. Lo ve como un indio, como lo podía haber visto, como un jugador de fútbol o como un pescador. Da lo mismo.
pero estaban. Habían cogido algo de su subconsciente y habían conseguido plantarse con esa forma en un avistamiento, quizá para medir el miedo, sin ninguna duda para mí. Primero uno, luego dos, incluso estando la madre en la escena. Llega al punto hasta que ya no puede dormir solo, tiene que ir donde las hermanas. Y estando él en lo que sería el cuarto de sus padres, observa a ese primer humanoide de ojos rojos, que lo he visto en más ocasiones, como visitante de dormitorio, asomándose, mirándole, igual que el indio, igual que los demás iban a hacer después. Aterrorizado, siguen los días, y ese ser humanoide es capaz de plantar su imagen en la cara de su padre, quizá para que se vaya acostumbrando a lo que viene después, un experimento al respecto del terror y el pavor, del límite, a partir del cual se puede experimentar con un humano con cierta sensibilidad. Estando solo, ya observa a un individuo, una sombra, poco tiempo, parece humano, es inmenso. Pero poco a poco van pasando los días y la cosa va a peor. Comienzan a aparecer ya humanoides, ya tal y como son. Ojos rojos, igual que el del balcón, igual que el que se plantaba en materia de energía en la cara de su padre. Le tocan, le empujan y llega hasta el punto en el que él llega a defenderse de ellos. Llega a arañar a uno de ellos. Cuando les araña, se marchan, cosa inusual en el tema de los visitantes de dormitorio, porque lo normal es que haya una parálisis absoluta y total del cuerpo. En este caso, no, o no pudieron o no quisieron. El mismo tacto que él nota cuando le tocan es el mismo que él tiene cuando va tocando sus facciones. No todos los días tocas a un ser ajeno a la tierra. A él le pasaba noche tras noche. Hasta 5 se plantaron delante de lo que era su miedo. Hasta 5 aparecieron en su vida. Aún hoy, 38 años después, bueno, desde los 9 años hasta los 44, no puede dormir bien debido a los avistamientos y quizá debido a, pues, el no saber si van a aparecer, no saber qué van a hacer contigo, no saber qué han hecho contigo antes. ¿Volverá la sombra? ¿Volverán a tocarme? ¿Volverán esos ojos rojos? ¿Qué veré? Es esa inquietud impresionante que tienen siempre los testigos de visitantes de dormitorio, que nunca jamás olvidan, además, las escenas. Él lo dice al principio, lo podría describir ahora mismo como una fotografía en alta definición. Pero siempre, claro, como investigador, ¿por qué? ¿Por qué algunos sí y otros no? Mejor a mí que no me toque, estaréis pensando. Yo opino lo mismo, mejor que no. Tengo ya suficiente con el Atlético de Madrid, que sigo mi equipo de fútbol, ya suficiente susto me da, ¿no? Pero si me ocurriese alguna vez, ¿cuál sería mi reacción? ¿Cuál sería vuestra reacción? Os defenderíais, claro, si pudieseis moveros. ¿Qué os impactaría más?
¿El hecho de que te estén mirando o el hecho de coger y decir, voy a tocarlos? Un caso impresionante en esta localidad de Barcelona, que sin ninguna duda pues tenía que hacer y que tenía que investigar y que tenía que tratar con respeto y cariño, como hago siempre, con esta persona que ha decidido compartir pues algo que es muy íntimo, el hecho de lo que le está ocurriendo en su vida y que no para. Porque el tema ovni, porque el tema de los visitantes del dormitorio es que no, nunca se detiene. Es como volver a hacer un experimento con un ratoncillo con el paso de los años para ver qué ha pasado. Lo mismo. Lo que pasa es que los ratoncillos en este caso somos nosotros. Bueno, me encantaría saber vuestras opiniones al respecto de este caso bizarro, porque claro, la forma del indio es bizarra, sin ninguna duda, pero esos avistamientos, ese momentazo impresionante de tener a tu padre al lado, durmiendo, y no es tu padre, es esa cara de ese ser que te está mirando y que está evaluando en ti, a nivel neurológico, cientos, miles, millones de factores. ¿Por qué lo hacen y qué quieren? ¿Cogen energía de nosotros? Algunos estudios he visto que sí que van por ahí. ¿Quiénes son los visitantes de dormitorio? Y sobre todo, ¿cuándo pararán en la vida de un ser humano? A veces lo pienso, porque uno dice, bueno, se acabó, ya está. Ya no van a aparecer más, muy bien. Y a los 2 días, otra vez, las sombras. Y a los 3 días, otra vez, están ahí. Me encantaría que pudiesen tener algún tipo de explicación, estos bichejos, de por qué lo hacen. Pero hasta entonces quizás solamente sean conjeturas o conjeturas basadas en hechos. Hechos que se repiten. ¿Y qué se repite? Pues que son miles y miles de casos de personas que están viviendo esto y no lo dicen por miedo a que se partan de risa de ti. Es lógico, claro. Vamos a ver. ¿Cómo vas a decir esto? Lo que pasa es que ocurre. Hay un teletransporte a nivel físico-químico que es perfecto. Y ahí los tienes. De pronto, el tiempo se detiene para ti. No existe nada más que ellos. Si te dejan moverte, felicidades. Ha tenido suerte de momento este testigo. Pero lo normal es que no puedas. Y estés a su merced, a merced de los que son como obreros y sobre todo del que está dominando la situación de forma perfecta. Él es la clave de todo. Él es el que sabe lo que se necesita, lo que necesitan ellos. Y así un caso tras otro. Bueno, aquí termina este brutal, animal brutal, incidente de visitantes de dormitorio, que me ha encantado hacer, por supuesto. Podéis suscribiros, como no, si os ha gustado, darle al me gusta, por supuesto. Mandarme vuestros casos, los estudiaré detenidamente, todo lo mejor que pueda. Y bueno, pues nada más. Salud y suerte. Eso sí, una última cosa. Que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Y en esas muchísimas vidas también están ellos.